Leandro, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Qué pasa, Betina? Que tenemos un problema muy serio con una clienta. Si vieras qué señora tan pesada. Ay, Dios mío. Oye, pero no se van a igualar. Estaba puesto. ¿Quién me podía ayudar con esta mujer? En un maniquí, yo me lo voy a llevar, está para la venta. Bueno, ¿qué ocurre? No, Dios mío, resulta que llevo un mes esperando por este vestido. Vengo a recogerlo y la señora se lo va a llevar. Ay, Dios mío. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Ese vestido le pertenece a la señora o qué? He tratado de explicárselo de 10.000 formas, pero la señora no parece entender. Lo agarró y no hay poder humano que lo haga devolver. Es una atrevida. Betina, por favor, encárgate de esto. Señora, por última vez le repito. Entrégueme ese vestido. Entienda que estaba separado por la señora. No. Por nada del mundo voy a entregarle nada, porque me fascinó y cuando a mí me gusta algo, no me lo quitan aunque me maten. Además, el precio no me importa. Los señores son los dueños de esta tienda y exigen que usted devuelva el vestido ya. No, a mí nadie tiene por qué exigirme nada. Yo cobro lo que me gusta y punto. Señora, si quiere, le hacemos un vestido exactamente igual. Ay, yo pongo rotundamente. Yo quiero un diseño exclusivo. ¿Me llevo este o nada? A mí me pasa exactamente igual. Solo me he visto con prendas exclusivas. Nada de modelitos fabricados en serie para que las dos nos encontremos en un sitio vestidas igual. Eso puede suceder. Oiga, señora, si es tan amable, por favor, entrégueme el vestido. De lo contrario, me veré obligado a quitárselo a la fuerza, ¿sí? ¿Y usted cómo se atreve? ¿Quién manda en esta condenada tienda? ¿Ah? ¿Usted o el espelucado ese? Se supone que yo soy el dueño, pero el señor aquí presente es el socio capitalista y puede tomar cualquier decisión que considere pertinente. Ah, bueno. Entonces ni para Dios ni para el diablo. ¡Señora! ¡Qué horror! ¡Esta vieja está completamente loca! Mire. Usted diga lo que quiera, que no me importa. Yo prefiero pagar el vestido que darle gusto a usted porque me cayó gorda. Y aparte de todo, también se atrevió a insultarme. No, usted fue la que me irrespetó. Recuerde muy bien que usted al principio me dijo idiota. Bueno, ¿cuánto tengo que pagar por este trapo? Fíjense que el asunto no va a ser tan fácil como usted piensa. Leandro, haz el favor y llama a la policía. No, Oscar, no. No se puede. ¿Cómo que no se puede, hombre? No se puede porque la señora es mi mamá. Tu mamá, sí. Soy tu mamá y por lo visto te avergüenzas de mí. ¿Y qué más querías que hiciera si no acabas de llegar y ya estás metiéndome en problemas? Se supone que te alegras de verme. Porque tú siempre andas quejándote de que yo vivo viajando y no logro sacar tiempo para ustedes. Creo que hubiera sido preferible que no regresaras, mamá. Pues si yo hubiera sabido que ese iba a ser el recibimiento, no lo hubiera dudado ni un segundo. No, es que ni un abrazo, ni un beso, ni la menor demostración de afecto. No, por lo visto estabas mucho más interesado en defender a la vieja esa que quería quitarme el vestido. Me alegra mucho verte, mamá. Gracias, mi amorcito. No son necesarias las meloserías. Ah, y volviendo al tema, ¿viste la cara que me puso el muchacho ese, tu socio? No, como si yo fuera la peor de las delincuentes. Y después del escandalito que hiciste, ¿cómo más querías que te mirara? ¿De quién es ese centro de modas? ¿Tú tienes alguna participación ahí? ¿O eres simplemente un empleado? Ay, mamá, por favor, te lo pido, no te entrometas en mis asuntos financieros. Estoy muy tranquilo, no tengo ningún lío y por favor no vengas a traérmelos. ¿Pero qué rayos pasa con mis hijos? Siempre me quieren alejar como si yo los estorbara. Ay, el tonto ese que viene ahí, también. Apenas lo vi y se asustó tanto como si yo fuera el mismísimo demonio. Discúlpame por llegar tan tarde, mamita. ¿Dónde andabas metido? Estuve horas enteras esperándote en la tienda de tu hermano. Al final, lo único que me gané fue un disgusto terrible. Prefiero no ir a ese lugar. Y además fui a visitar a mi tita Raquel. ¿A esa vieja por qué? ¿Es que acaso ella es más importante que yo? No, señora, claro que no. Pero tenía que avisarle sobre tu llegada. ¿No podía avisarle por teléfono? Preferí hacerlo personalmente. Ella está acostumbrada a mi visita todos los días. ¿Visita? Benito, si te mantienes allá día y noche. Uy, no me resisto a esa mujer. Ese vejestorio me parece como un bulto de plomo. Recuerda que es tu cuñadita, mamá. ¿Qué cuñadita ni qué 8 cuartos?
Mi adorado marido murió hace tanto tiempo que yo a esa mujer ya no la considero nada mío. Pues fíjate que te invito a comer y yo acepté en tu nombre. ¿Y tú por qué tienes que tomar decisiones en mi nombre, gordito? No puedes negarte, mamá. No puedes. Te agradezco la atención, Raquel. Claro que jamás me imaginé que fuera comida con comitiva. Decidí invitar a mis amigas porque estaban locas por verte. Claro que sí. Sobre todo después de tus largas temporadas de viajes. Hasta llegamos a pensar que nunca volverías. Imagino la cantidad de países en los que estuviste. Y la Dolce Vita que te diste todos estos años. Lo de Dolce Vita es exagerado. Simplemente me limité a vivir la vida, a disfrutar de mi libertad después de la muerte de mi marido. Ay, fue un gran hombre que se desvivía por ti. Porque eso sí, mi hermano era inmejorable como esposo. Sí. Y me asfixiaba. Absorbente y dominante a más no poder. Pero eso debe ser mal de familia porque tú eres peor, Raquel. Imagino que ya te gastaste toda la fortuna que él te dejó. Fíjate que no. Una fortuna muy cuantiosa, gracias a Dios. Pero no la he despilfarrado. ¿Y tú, Ruth? ¿Qué te pasa, mijita? ¿Estás tan calladita? No me pasa nada, señora. No se preocupe. Sí te pasa algo. Tienes que estar muy aburrida con esta parranda de viejas, ¿no? Tú deberías estar con tu novio divirtiéndote. Porque me imagino que tienes novio. No, señora, no tiene. Pues muy extraño porque una jovencita tan bonita. Estás preciosa, mijita, y te lo digo de todo corazón. Muchas gracias, Melissa. Es que has cambiado mucho. Porque de lo que yo recuerde, antes de irme eras una jovencita poco agraciada. Hasta llegué a pensar que te ibas a parecer a tu mamá. ¡Melissa! Mamá, por favor, te recuerdo que esta es una reunión cordial y mi tita te invitó con mucho gusto, así que compórtate. ¿Por qué no invitaste a Leandro? Rompimos relaciones. Estoy muy sentida con él. ¿Acaso no le has contado todas las barbaridades que ha cometido ese muchacho? ¿Cuáles barbaridades? Yo lo vi muy bien, mejor que nunca. Además, tiene un buen negocio, amplio, bien montado. Sí. Pero me imagino que no sabes quién es su socio. Sí, se llama Oscar. ¡Divino! Dios mío, qué jovencito tan guapo. Pero desgraciadamente es un forajido. Hermano de otro par de bandidos, hasta peligrosos más que él. Los hermanos Reyes, tres sinvergüenzas que vinieron a acabar hasta con el nido de la perra. Miserables, descamisados, muertos de hambre. Fue que uno de ellos se casó con una anciana millonaria. Cuando la pobre estiró la pata, cayeron como buitres y se quedaron con toda la fortuna. Muy cierto. Son unos rufianes insoportables, insoportables. Y por eso mi tita dorada le retiró sus afectos a ese desagradecido. Raquelita le rogó, le imploró que no se enredaran con esa gentuza, pero él no quiso escucharla. Gracias a Dios que llegaste. Estás en la obligación de convencerlo de que sea parte de esos malhechores. Como su mamá, eres la única que puede salvar al pobrecito de Leandro. Ay, sí. Y antes de que se le peguen esas mañas. Porque si no, se puede volver peor que ellos. Porque tú sabes, quien anda entre la miel... Algo se le pega. Se le pega. Bueno, se callan ya, señoras. Dejen de hablar tanta basura. Ruth, siéntate. Es que lo que están diciendo estas señoras no es verdad. Los Reyes no son unos bandidos. Son gente de bien, que no le han hecho nada malo a nadie. Deja de defenderlos, Ruth. Son honrados y trabajadores. Ellos no se le han robado un centavo a nadie. Ojalá sus esposos fueran tan honrados como ellos. Ah, no. No compares, Ruth. Claro que no lo puedo comparar, porque esos sí son unos estafadores de lo peor, unos políticos corruptos que dan asco. Me alegro que Leandro se haya asociado con los Reyes, ya que tu mamá no lo quisiste ayudar, ¿verdad? Ruth, ni una sílaba más. Mamá, ¿vas a negarlo? Querías imponer tus caprichos y dominar a Leandro como se te diera la gana, pero como no lo lograste, lo insultas y hasta le quitas el saludo. A mí me respetas, niña. ¡Me respetas! Thank you.